Adelante, Patricia, cuando gustes. Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos al webinar Sistemas de Cuidados Exitosos, ¿Cómo Construirlos?, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta conversación será en español. Hello everyone, welcome. This is going to be a conversation in Spanish with interpretation into English. You will find an icon on your screen in the toolbar that says interpretation. If you click on this icon, you will have the option to choose English. Este webinar es parte de la serie del panorama de envejecimiento y atención a la dependencia que iniciamos por allá por febrero del 2020. En esta serie compartimos experiencias, reflexiones, aprendizajes sobre el diseño, implementación y evaluación de sistemas de atención a la dependencia. Mi nombre es Patricia Jara y soy parte del equipo de la División de Protección Social y Salud del BID. El envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe y los cambios en la estructura y dinámicas familiares y sociales han puesto a los cuidados en el centro de las agendas de la política social. El desarrollo del sector de los cuidados es parte de la visión 2025, Reinvertir en las Américas, que es el mapa de ruta que el BID ha construido para trabajar codo a codo con los países de nuestra región para aprovechar las oportunidades de recuperación, reinversión y desarrollo a largo plazo, desde una perspectiva inclusiva. Consistente con esta visión, la economía del cuidado sabemos que tiene el potencial de generar millones de empleos de calidad y también contribuir a la igualdad de género. El día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en esta reflexión Julio Bango, quien a partir de la experiencia de los países de América Latina y el Caribe abordará algunos de los elementos a tener en cuenta en la construcción de sistemas integrales de cuidados exitosos, como definición de poblaciones objetivo, principios orientadores y construcción de los componentes de la política. Además presentará un posible esquema de gobernanza política y de gestión intersectorial para organizar sistemas de cuidados. Julio Bango es licenciado en Sociología por la Universidad de la República en Uruguay, docente, investigador universitario y consultor de diversos organismos internacionales. Con experiencia profesional en el campo de diseño, gestión y evaluación de políticas sociales, ha integrado organizaciones de la sociedad civil y desde el año 2000 cumplió responsabilidades muy importantes de diseño, conducción y gestión en el gobierno de la ciudad de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Fue representante nacional y posteriormente se desempeñó como secretario nacional del Sistema Integrado de Cuidados entre el 2015 y el 2020. Para más detalles sobre su trayectoria profesional, les invitamos a consultar la sección de webinars de la página del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia del BID, donde encontrarán también el repositorio de recursos de conocimiento que hemos ido produciendo en este camino de aprendizaje colectivo. Antes de cederle la palabra a Julio, una breve nota de logística. Tendremos 40 minutos de presentación seguidos por una serie de preguntas y respuestas. Los invitamos a que realicen sus preguntas en inglés o en español usando el botón de preguntas y respuestas del Zoom. Tengan presente que sus micrófonos y sus cámaras están desactivados. Gracias a los que ya siguen nuestro sitio web del Panorama y si todavía no lo han hecho, los invitamos cordialmente a seguirnos. Adelante, Julio, por favor. Bueno, buenos días a todas, a todos, en el lugar en que se encuentren. En principio decirles que para mí es un verdadero placer poder compartir esta reunión con todos ustedes y con todas ustedes y agradecerle a los amigos y amigas del BID por darme la oportunidad de comunicarme en este rato que esperemos que sea sobre todo provechoso para quienes nos escuchan. Y también para mí, en la medida que puedan surgir reflexiones que,
que alimenten el trabajo que venimos realizando. A ver, voy a compartir pantalla entonces. A ver si está todo bien. ¿Ven ahí? ¿Está perfecto? Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces tratando de ceñirnos al tiempo. En principio, mi intención, como decía Patricia, es poder dar algunos elementos sobre lo que es la realidad de los cuidados, de las políticas de cuidado hoy en la región de América Latina y el Caribe, y también de poder tirar algunos elementos que tienen que ver con la implementación, porque más allá de mi rol actual, yo siempre tuve la tensión entre la reflexión, entre poder reflexionar y ampliar la reflexión sobre las políticas de cuidado, pero también me tocó intervenir y operar sobre ellas y tratar de convertirlas en realidad. Entonces, mi experiencia se nutre de esas dos vertientes, una más académica, pero otra más de mi carácter de ex gestor público. Y lo que quiero aprovechar también es decirles que los elementos que yo voy a plantear están contenidos en un documento que produjimos junto con Patricia Costrani para la CEPAL y ONU Mujeres, que tiene por título el título de esta presentación. Lo pueden rastrear en la web de CEPAL o de ONU Mujeres, y hay un desarrollo más en profundidad que, obviamente, por razones de tiempo, va a ser necesariamente esquemático. Entonces, la primera reflexión tiene que ver con una perspectiva más macro de dónde inscribir la construcción de sistemas de cuidados en nuestra región. Y tiene que ver con pensar a los cuidados como un pilar de los regímenes de bienestar y como un motor también de la recuperación frente a la crisis del COVID-19. Patricia señalaba ya algunos elementos que pautan la situación en relación a los cuidados en América Latina y sobre todo los desafíos que ya están presentes y los desafíos por venir en relación a este tema. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que constituyen, aparte de los que señalaba Patricia, de procesos de transición demográfica? La región estaba entrando en la etapa de transición demográfica avanzada. Algunos países como el Uruguay ya, o Chile, o Argentina, o Cuba ya lo han atravesado, y eso supone un cambio en la pirámide poblacional, en la estructura de edades de la población, con un peso relativo creciente de las poblaciones de mayores de 65 años, lo cual me apuro a decir que no debiera representar un problema para nosotros, sino que, porque no, nunca puede ser un problema que la gente viva más tiempo, sino que comporta ese cambio estructural, comporta desafíos para las políticas públicas, para la fiscalidad de las políticas públicas y para el financiamiento del bienestar futuro. Entonces, en América Latina tenemos avances en el reconocimiento del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, que a veces se confunden, aunque no es lo mismo. Hay otros datos que se plantean ahí que ustedes están viendo, que tiene que ver con el tema del tiempo dedicado al trabajo doméstico de cuidados. Es el principal obstáculo para la autonomía económica de las mujeres, sobre todo dado que el cuidado, que como dice aquí arriba a la derecha, como dice aquí arriba a la derecha, comporta una doble dimensión. El cuidado puede ser visto de la perspectiva de los sujetos de cuidado como un derecho que tienen, que deben o deberían tener las personas a cuando requieren cuidados a lo largo de su ciclo de vida, poder tener acceso a cuidados de calidad. Pero también el cuidado es una función social que alguien realiza en una sociedad y que es clave para la reproducción de esa sociedad. La situación hoy es que hay una particular organización social de los cuidados donde la función social de cuidar cae bajo la responsabilidad de cientos de miles de mujeres en distintas familias que realizan un cuidado como un trabajo no remunerado en las familias. Ciertamente está claro que las familias siempre van a tener una responsabilidad indelegable en el cuidado, pero lo que se intenta con las políticas públicas es aliviar la carga de cuidado, sobre todo de las mujeres, que son quienes las asumen, para que de alguna manera, con una mayor equidad de género a la hora de cuidar, las mujeres tengan iguales oportunidades que nosotros los varones
a la hora de integrarnos socialmente, ya en el mercado laboral, participar en política, participar en la sociedad, etc. Si ustedes miran, hay encuestas de uso del tiempo que han permitido valorar o medir el tiempo dedicado al cuidado, tanto de hombres como de mujeres, y el dato fuerte es que hoy, en términos promedios, y antes del COVID, las mujeres triplicaban el tiempo dedicado al cuidado no remunerado, triplicaba al tiempo que dedicamos los varones. También la cuestión de la incorporación, fruto de esta particular organización social de los cuidados, la posibilidad para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral, eso requiere mercantilizar el trabajo, es decir, comprar servicios de cuidado para poder salir a trabajar, y muchas veces conspira porque hay personas que no tienen posibilidades de hacerlo y entonces se ven envueltos en un círculo vicioso donde no pueden salir a trabajar, no generan ingresos y sus hogares caen en situación de pobreza. Entonces, hoy además tenemos una realidad donde hay prácticamente 13 millones de personas en la región que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de los cuales la enorme mayoría, como ustedes ven ahí, son mujeres, y muchas de ellas mujeres que son afrodescendientes, indígenas o migrantes. Hay toda una reflexión sobre la cadena global de cuidados que no la voy a poder hacer acá por razones de tiempo. Y esos trabajos tienen altos niveles de precarización, salarios bajos y altos niveles de informalidad. El saldo de esta mirada, para decirlo grosso modo, unido a todos los procesos que había descrito en términos de transición demográfica, hacen de nuestra perspectiva que la actual organización social de los cuidados basada en la responsabilidad de las mujeres, un cuidado que está privatizado y alojado en las familias, es insustentable, no ya en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Porque esto comporta problemas y déficit de oportunidades, desigualdad de oportunidades para cientos de miles de mujeres, pero también genera, como vamos a ver después, impactos económicos negativos en la propia economía y en las posibilidades del crecimiento de la economía que sostenga un desarrollo. Entonces, vamos a ver si puedo, me deja pasar, denme un segundo, ahí. Decía entonces que, ¿por qué es necesario dar pasos al sistema de cuidados? Porque bueno, para transformar esta organización social de los cuidados es necesario construir un nuevo pilar del bienestar, el pilar de los cuidados. Tradicionalmente nuestros regímenes de bienestar se erigieron, más allá de sus grados relativos de desarrollo en la región, sobre tres pilares: los sistemas educativos, de salud y de seguridad social, y de alguna manera, porque el Estado entendía que debía garantizar el derecho a estos aspectos, a educación, salud, seguridad social, mediante políticas públicas. Los Estados nunca vieron la necesidad de construir políticas públicas de cuidado porque esa función estaba, como decía, naturalizada en base a una prescripción cultural que asigna roles de cuidado a las mujeres y roles productivos a los varones. Las políticas, los cuidados los realizaban las mujeres. Bueno, en términos macro, apostar a la construcción de sistemas de cuidado supone justamente empezar a generar las condiciones para levantar un cuarto pilar de la protección social. Hay quienes dicen, por ejemplo, o que podrían reflexionar aquí, que la construcción de sistemas de cuidado parece una cosa lejana, sería como poner la cereza de una torta, cuando en realidad hay procesos de exclusión, hay retos de superación de la pobreza y la desigualdad en nuestra región muy importantes en un contexto de restricciones económicas y presupuestales. Entonces, invertir en cuidados, digamos, cuando tenemos todos estos desafíos pendientes, yo creo que esa es una visión etapista y equivocada, porque en una región como la nuestra, donde según CEPAL, el 65% de los hogares que están en situación de pobreza son hogares monoparentales con jefatura femenina, con hijos a cargo, no es viable plantearse estrategias de superación de la pobreza o de reducción de las desigualdades si no se incluye el vector de los cuidados como un vector más junto a otros para resolver mediante una estrategia de políticas integradas los desafíos que tenemos por delante en términos de superación de la pobreza y la desigualdad. Entonces,
De alguna manera, y eso hace que sea clave la inclusión dentro de los sistemas de cuidado de las políticas de infancia, porque ahí, en esos hogares, se resuelve muchas veces el destino del desarrollo de esos niños y de esas niñas, que si sus familias o sus madres, que en esos hogares monoparentales no generan ingresos, no van a poder salir de la situación de pobreza. Además, hay un imperativo en términos de derechos. Pensando en una política como una ampliación de derechos, tenemos que asegurar el derecho de nuestras niñas y a nuestros niños a crecer, a poder tener un desarrollo infantil adecuado que les permita ser exitosos en el camino de la vida y que sean ciudadanos productivos para la sociedad. Pero también la implementación de sistemas de cuidado se funda porque puede también en el contexto de la pandemia, y esperemos que de la salida de la pandemia, también puede ser un motor de la recuperación socioeconómica, en la medida que las políticas de cuidado son generadoras, son rápidas generadoras. La implementación, por ejemplo, de servicios de cuidado generan rápidamente empleo directo, sobre todo empleo en las mujeres, porque hoy el trabajo de cuidado va a seguir feminizado, al igual que lo que pasa en el sistema educativo por muchos años, hasta que no se rompan algunos estereotipos de género, que son culturales y difíciles de transformar, y por lo tanto también la apuesta en la coyuntura a políticas de cuidado puede comportar una posibilidad de recuperación económica en la salida de la crisis de la pandemia. Aquí tenemos básicamente lo que hemos dado a llamar los retornos económicos de un sistema de cuidado, que a veces, obviamente, los operadores públicos, los decisores públicos, sobre todo las autoridades económicas, tienen de alguna manera la visión de cuáles son los costos de la inversión en una política de esta naturaleza, pero también hay que reparar en los retornos económicos que ella puede brindar en el presente y en el futuro. Ya lo decíamos, el tema de el retorno en capital humano que supone la inversión en la primera infancia, no me voy a detener en eso, estamos seguramente ante una audiencia calificada, la cuestión de la creación de empleos directos por la inversión en cuidados y el retorno que ello genera en impuestos y cotizaciones sociales por el efecto de la dinamización de la economía y la formalización del empleo del trabajo remunerado de cuidados, y también permite de alguna manera reducir el costo de oportunidad de las mujeres para salir al mercado laboral, y eso tiene un retorno en la generación de ingresos en la renta familiar. Aquí le pongo algunos ejemplos en los cuales no me voy a detener por razones de tiempo, pero tienen que ver con cuáles ejemplos para Uruguay y México, por ejemplo, de cuál podría ser, dada una inversión determinada, cuál podría ser el retorno, por ejemplo, en materia de infancia, en términos de creación de empleos, de aumento del empleo femenino y de incremento también de la recaudación fiscal. A cuenta de esto, mientras van mirando la infografía, les quiero decir que nosotros para la Oficina de ONU Mujeres de México hemos realizado varios trabajos, pero hay uno que intenta hacer una metodología de cálculo, de costeo, de la implementación de servicios de cuidado en la región. Nosotros el ejemplo lo hicimos aplicado al caso mexicano, pero donde también proyectamos los retornos que la inversión en cuidado que se requiere para cubrir a las personas que lo requieren, los retornos que generan en términos de creación de empleo directo y de impacto directo en la recaudación fiscal, y también en la creación de impuestos indirectos, como en el sector de la construcción, mediante los planes de inversión en infraestructura para servicios de cuidado, tanto para niños como para personas mayores en situación de dependencia, y los consiguientes retornos también en el incremento indirectos, en el incremento de la recaudación fiscal. Esa es una publicación que va a tener luz seguramente en los próximos días, así que ahí podrán tener un mayor desarrollo y fundamento de estas cuestiones. ¿Qué elementos entonces constituyen un sistema integral de cuidados? Y aquí los invito primero que nos paremos sobre la derecha de vuestra pantalla. En América Latina, en relación a los cuidados, hay, como en todas las cosas, una gran heterogeneidad, y a nosotros nos parece pertinente establecer lo que es una distinción entre programas, políticas y sistemas de cuidados.
para seguir con el ejemplo de la infancia, un programa de cuidados, un programa de cuidados hacia la infancia puede ser un servicio de cuidados para la infancia. En cambio, una política hacia la infancia ya debe incluir la articulación de varios programas que afecten todas las dimensiones de desarrollo infantil, le hace servicios de cuidado, pero también prácticas de crianza, prácticas educativas hacia la familia de esas niñas y esos niños, la incorporación del vector de la salud mental y física de las niñas y los niños, etc. Ahora bien, un sistema de cuidados supone integrar, y ahora pasamos a la izquierda de la pantalla, la definición, la construcción de un sistema de cuidados en realidad es articular un conjunto de políticas que atiendan con el fin de cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieren, es decir, a las niñas, los niños, las personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, y también a las personas que cuidan, es decir, un conjunto de políticas hacia cada una de esas poblaciones objetivas, pero también cortándolo por cinco componentes que deben estar presentes en el momento de la gestión. Que lo vamos a ver ahora a renglón seguido. Ahora bien, la construcción de un sistema así pensado que persiga como objetivo avanzar en la transformación de esa organización social del cuidado que hoy es deficiente, debe, de nuestro punto de vista, por supuesto, debe basarse en un modelo de gobernanza que incluya la articulación interinstitucional a nivel nacional y también a nivel de los territorios. ¿Por qué? Porque es imposible que acometer con éxito este desafío si no concurren a la resolución del problema que queremos enfrentar, el déficit de cuidados, con una acción articulada de todas las instituciones, en este caso del Estado, que tienen que ver con la resolución de ese problema. Esto excede largamente las posibilidades de un ministerio sectorial, de un ministerio de desarrollo social, de un ministerio de las mujeres u otros, sino que desde nuestra perspectiva debe suponer una articulación de todas las instituciones que tienen que ver con la cuestión de los cuidados. Y eso supone avanzar, pensar en un nuevo modelo de la gestión pública, en una nueva forma de gestionar la política pública, que para graficarla yo he planteado, y lo planteaba en Uruguay, que hay que pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Que en vez de partir del diagnóstico sectorial y ver a partir de los objetivos sectoriales de cada institución cómo coordinar mejor una acción, se parta del diagnóstico de la definición del problema del déficit de cuidado que tienen las personas mayores, los niños, las niñas, y a partir de ahí buscar colectivamente definir un plan para resolver los problemas y luego adscribir en función de las competencias de cada institución los aspectos que cada uno ha de tener que implementar. Eso es un modelo distinto que por otra parte aprovecha las capacidades instaladas que tenemos en nuestros estados. No se parte de cero a la hora de pensar en la construcción de sistemas de cuidado en la región. Se podría trazar una línea de base de todos los activos con que nuestros países encuentran. Lo que pasa es que esos activos, que son programas, regulaciones, sistemas de licencias, servicios de cuidado para niños, para niñas, para personas mayores en situación de dependencia, hay que articularlos en una nueva visión para hacer sinergia y para tener una política más eficaz, más eficiente y que pueda generar mejores impactos. Entonces, elementos a tener en cuenta para la construcción de los sistemas de cuidados son justamente estos. Un modelo de gobernanza que articule la decisión política. Nosotros lo que hemos promovido, estamos promoviendo distintos países de la región con lo que estemos trabajando, es generar un mecanismo de gobernanza del sistema que sea interinstitucional bajo la coordinación de alguno de las entidades que forman parte de ese mecanismo de gobernanza. La gestión intersectorial de los componentes del sistema, que ahora la vamos a ver, y también la participación social asociada a la gestión, porque así como hay activos en el Estado, también hay enormes activos en la sociedad civil, pero también el sector privado tiene un papel que jugar en la medida que el sistema de cuidados no solo debe ser un sistema
estatal, sino que debe integrar el acervo del Estado y el acervo de la sociedad. Yo ya hablé de las poblaciones objetivas que de nuestra perspectiva deben integrar necesariamente si queremos transformar esa organización social de los cuidados, y esas son las poblaciones objetivo de un sistema de cuidados. Voy a seguir porque ya lo dije, y acá algunos de los principios que me parecen muy importantes, porque los principios condicionan, digamos, el tipo de política pública que vamos a implementar. Y voy a poner solamente algunos ejemplos. En primer lugar, la idea central del cuidado como derecho. Esto, o sea, como un derecho para todas las personas que requieran o que en algún momento pueden requerir. Es decir, el cuidado debe ser un derecho universal, y eso nos lleva al principio de universalidad. Muchas veces, en función de las restricciones que tienen nuestros países, ninguno escapa a ellas, se dice, vamos a hacer políticas focalizadas porque no podemos dar cuenta de la universalidad. Yo creo que eso es un error, porque de lo que se trata acá es de avanzar en la titularidad de los derechos de las personas, del derecho al cuidado, y ciertamente ningún país está en condiciones de resolver, por ejemplo, una cobertura universal de los servicios de personas mayores en un tiempo corto. Pero tener la perspectiva de universalidad nos permite luego definir la gradualidad en el incremento de la cobertura, y ahí sí definir principios de priorización, que pueden ser la situación de vulnerabilidad, las edades o cualquier otro que cada país tome, pero siempre sobre la base de consagrar, de avanzar hacia la consagración de un derecho de carácter universal. Otro elemento en el que me quiero detener, porque no tengo tiempo para desarrollarlos todos, es el tema de la corresponsabilidad, que para nosotros se debe abrir en dos dimensiones, el de la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad de género. ¿Qué importancia tiene esto? Voy a hablar de la corresponsabilidad social. Nosotros definimos que los sistemas de cuidados debieran ser un acto de corresponsabilidad entre Estado, mercado, sociedad civil y familias. Si yo, por ejemplo, definiera que un sistema de cuidados debe basarse en la corresponsabilidad social entre Estado y familias, entonces cuando yo tengo que diseñar la política pública de cuidados, debiera pensar, por ejemplo, en servicios estatales y en políticas de mejoramiento de la calidad del cuidado que se hace en las familias, por ejemplo. Ahora, si yo digo que es un acto de corresponsabilidad que incluye, por ejemplo, también al mercado, entonces ahí me tengo que hacer cargo también de interactuar con los servicios. Puedo pensar en la implementación o en la gestión de servicios públicos, privados, servicios mixtos. Tengo que pensar en la regulación de los estándares de calidad de esos servicios privados y públicos. Y por lo tanto el horizonte de la política pública se me amplía. Entonces, esto no son definiciones meramente teóricas, sino que condicionan el tipo de política que luego se va a llevar adelante. Lo mismo podríamos decir con otros principios que están planteados ahí sobre la cuestión del financiamiento. Me voy a referir sobre el final de la exposición. Y aquí están los componentes. Yo decía que un sistema de cuidado es un conjunto articulado de políticas hacia niños, niñas, personas mayores y con discapacidad, en situación de dependencia y personas que cuidan, pero no solo en relación a la construcción de servicios, que es lo que intuitivamente nos aparece a todos y a todas en la cabeza, sino que supone, por supuesto, desarrollar o ampliar los servicios de cuidado en cada país, pero también trabajar, tener políticas regulatorias que puedan asegurar la calidad de esos servicios y que regulen también las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del cuidado para que ese trabajo sea un trabajo formal y un trabajo decente. Pero también requiere un componente de formación, porque para que los servicios sean de calidad hay que formar a los recursos humanos, a las personas que han de cuidar de manera remunerada. También hay un cuarto componente, que es el de gestión de la información y el conocimiento. Yo me encuentro en Lima en estos momentos en una misión apoyando al gobierno del país, y por ejemplo, a la hora, y aquí los compañeros del BID lo saben bien, que lo están trabajando muy bien, todo el tema de dependencia. Por ejemplo, no hay una medida de la prevalencia de la dependencia en el país. Entonces, a la hora de vos definir cuál es el universo de tu política, tenemos un problema serio y va a haber que estimarla.
Entonces hay mucho conocimiento que se requiere generar, hay conocimiento generado, pero hay mucho conocimiento que generar para poder aplicar políticas públicas informadas, eficaces y eficientes. Y por supuesto el componente de gestión de la información en un diseño que se presente, que se pretende transversal y atravesar el ciclo de vida de las personas es definitorio para poder realizar políticas con eficacia y con eficiencia. Y un quinto componente de un sistema de cuidados, pero no por ello menos relevante, es todas las políticas de comunicación para la promoción del cambio cultural en torno a la igualdad de género, a la corresponsabilidad de género en el cuidado. Siempre vamos a tener la responsabilidad de cuidar en las familias, pero se trata de cuando nos toque cuidar, que hayan políticas públicas que alivien esa carga de cuidado de las familias, pero cuando nos toque cuidar, porque esa es una responsabilidad también indelegable, lo hagamos en un uso del tiempo compartido entre varones y mujeres. Eso es un proceso muy lento, pero si no lo empezamos, nunca va a llegar ese proceso de cambio. Entonces, rápidamente, los minutos que me quedan, quiero hablar de lo que podría ser una dinámica de implementación de los sistemas integrales de cuidado. La idea es que cada país tiene su propia cultura, sus propios legados institucionales, sus propios activos, sus propias acumulaciones, que son diferenciales todas, y por lo tanto, si compartiéramos este horizonte de lo que supone construir un sistema de cuidados, debiera trazarse una hoja de ruta, cada país debiera trazarse su hoja de ruta, que va a ser seguramente la de su país y no va a ser igual a ninguna otra, más allá de estos aspectos generales que son comunes, los problemas, el déficit de cuidado, pero cada país tiene condiciones para construir su propia hoja de ruta. Y ahí habría que tener, para implementar los sistemas integrales, tener por lo menos, pensar en tres dimensiones de la gestión. La primera, la que aludía anteriormente, la cuestión de la gobernanza política del sistema, y ahí trabajar esta idea de la articulación interinstitucional pasando de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Un rapidísimo ejemplo que lo voy a poner, lo que hicimos en Uruguay. A menudo los servicios de cuidado de infancia se hacen, tienen un horario determinado, la gente va, los que no pueden ingresar porque no hay cupos quedan en lista de espera, se abren otros centros, etc. Nosotros hicimos una experiencia en el marco de la corresponsabilidad social con empresas y sindicatos generando servicios de cuidado para hijas e hijos de trabajadores, donde la empresa ponía la infraestructura, el sindicato gestionaba el servicio y nosotros financiábamos el funcionamiento del servicio y definíamos los parámetros de calidad y la fiscalización del proceso de cuidado de las niñas y de los niños. Y lo que discutimos, por ejemplo, con un grupo de trabajadoras de un supermercado, una gran superficie, que tenían, trabajaban sábado, domingo, cambiaban, rotaban de horas, la idea fue abrir de 7 de la mañana a 7 de la tarde ese centro, y ahí que tenía una capacidad de 60 niños y niñas, pero en el correr de la semana pasaban unos 90 niños y niñas, porque cada uno iba entrando, saliendo, y en los horarios que se acomodaran a los requerimientos de los niños, pero también a los requerimientos de trabajo de los padres. Eso es diseñar, como decimos nosotros, trajes a medida, partir de la situación de las personas para construir los servicios en función de eso y no al revés. La gestión intersectorial del sistema tiene que ver, bueno, obviamente en generar dispositivos que permitan que todos los componentes del sistema, todas las instituciones que componen el sistema, puedan hacer una gestión integrada, eficaz, eficiente. Y la participación social, que incluye la participación asociada a la gestión de todos los componentes, por todos los actores integrantes del sistema, sector privado, organizaciones sociales, familias, y también la participación comunitaria en el ámbito territorial, que es decisiva porque muchas veces cuando se planifica centralmente y se hace caso omiso de las particularidades del territorio, lo más probable es que esa política salga mal porque no va a tener en cuenta las especificidades, la constelación de intereses, de problemas
que pueden haber en ese lugar. Entonces es clave la participación comunitaria para especificar los servicios y que cumplan adecuadamente con su función, el objetivo para el que están dados. Finalmente, aquí rápidamente, no sé cuánto me está quedando, en mi cálculo quedarían 10 minutos, pero... 3 minutitos para tu presentación, Julio, para que tengamos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Gracias, Patricia. En este esquema tienen, mirando a la izquierda de su pantalla, las dimensiones son las poblaciones del sistema, al centro de los dispositivos que se proponen, y las dimensiones de la gestión, las poblaciones ya hablamos, de lo que se trata es hacer un diagnóstico del déficit de cuidados de un país o, de, o a nivel local, y generar un dispositivo de articulación interinstitucional, se puede llamar mesa interinstitucional, como sea, y también eso replicarlo a nivel local, con un órgano consultivo donde estén integrados todas las organizaciones de la sociedad que tienen que ver con la resolución de los cuidados. En el ámbito de la gestión, en el ámbito de la decisión política, están los aspectos de planificación general y la asignación de recursos. La gestión intersectorial tiene que atravesar los 5 componentes de los que habíamos hablado, es decir, definir objetivos y políticas y metas hacia cada uno de los componentes que están ahí señalados. Y en la participación social comunitaria, nosotros promovemos la creación de planes locales de cuidados que especifiquen con corrección y que apunten al verdadero problema o que prioricen los problemas que en un determinado territorio pueden existir. Finalmente, a modo de conclusión, los fundamentos para diseñar e implementar sistemas de cuidados. Me pasé el tema de los financiamientos. Sobre esto quiero decir una cosa. La discusión del financiamiento, no es sustentable financiar un sistema de cuidados solo con presupuesto nacional. Y yo creo que hay que discutir la cuestión del financiamiento de un sistema de cuidados en un marco más amplio, que es el financiamiento de las propias políticas educativas, de salud y de seguridad social. En un continente donde, por ejemplo, el impuesto, el porcentaje medido en términos del PBI del impuesto a las personas, el impuesto a la renta de las personas físicas es el 2,1 frente a un 8,3 por ahí de los países de la OCDE, hay que pensar, como lo recomienda CEPAL, que no sería sustentable financiar el bienestar si no hay una aportación de la sociedad para ese fin. Y en términos de financiamiento, creo que hay que integrar la vertiente de hacer un mix entre seguros privados, participación del Estado y contribuciones de la sociedad para financiar el sistema. Y finalmente, a modo de conclusión, hay un fundamento de derechos que creo que quedó claro, de igualdad de género que creo que quedó claro, un fundamento económico que tiene que ver con la creación de empleo y la movilización de las economías locales a través de los servicios de cuidado, pero también un fundamento de sostenibilidad del desarrollo. Y con esto cierro. Imaginemos ahora que estamos en el 2040. En el 2040 nuestras sociedades van a tener una población de ancianos mucho con mayor peso que la actual, una población económicamente activa reducida en términos relativos. Y si queremos financiar el bienestar, no solo las políticas de cuidado, vamos a tener que, esa población económicamente activa va a tener que reunir dos condiciones. El telón de fondo, tener altos niveles de productividad que generen la riqueza que se va a necesitar para financiar el bienestar. Y eso se consigue de dos maneras. Que todas las personas que trabajen lo puedan hacer, y hoy sabemos que hay una gran brecha en las tasas de actividad femenina y masculina, porque justamente muchas mujeres no entran al mercado de trabajo porque tienen que cuidar, y la economía se pierde, entonces las capacidades productivas de la mitad de la sociedad muchas veces, porque no está resuelto el problema de los cuidados. Y por otra parte, las trabajadoras y trabajadores del 2040 son las niñas y los niños que están creciendo hoy. Si nosotros logramos cuidarlos y cuidarlas, que tengan un adecuado desarrollo infantil, que puedan tener un ciclo educativo exitoso, que se cultiven como ciudadanos capaces de demandar por sus derechos, pero además de ser ciudadanos calificados, que puedan tener los niveles de productividad que la sociedad va a requerir para financiar el bienestar,
entonces podremos acometer el desafío justamente de financiar el bienestar. Por eso la apuesta a la construcción de sistema de cuidados es una apuesta en clave de derechos, económica, en el presente, pero también es una determinante para la sustentabilidad económica del desarrollo social en el futuro de mediano plazo. Espero haber podido ser claro en este lapso breve y agradecerles de nuevo por su atención. Muchísimas gracias, Julio. Me parece que nos has propuesto un recorrido que no solamente pone en blanco y negro los fundamentos que justifican la urgencia de avanzar más rápido en esto de construir sistemas de cuidados, sino desde luego también mostrándonos las distintas aristas que tiene este reto de construcción de política pública. Me tomo nada más 30 segundos para decir que nos dejas tres preguntas que me parece que por ahí serán las preguntas que acompañen de manera permanente este desafío en nuestros países. ¿Por qué sistemas de cuidados? ¿Por qué construcción? ¿Y cuál cuidado? Cuando decías por qué sistemas de cuidados, podríamos haber partido hablando de servicios, de programas, de acciones de cuidados. Desde luego la dimensión institucional es central a la construcción de una cultura del cuidado que finalmente es el propósito transformacional mayor que tiene esta aventura que hemos iniciado. Por lo tanto, significa emprender de manera progresiva y gradual, como bien señalabas, este proceso de cambio estructural, toda vez que esta función social del cuidar requiere de apoyos y condiciones que corrijan esta inequidad de la desigual distribución de la carga de cuidado. Pero nos invitabas a repensar esto de qué significa plantear una nueva forma de organización del cuidado. Esto es, estar preparados para responder quién se hace cargo de cuidar a quiénes y adecuadamente. Hablabas del cuidado como pilar fundamental del bienestar, por eso venimos insistiendo en que la tarea es del tamaño de hacer de esto un componente permanente de la matriz de protección social, abordando de manera coherente distintas dimensiones, por eso sistema. Por ahí lo segundo que traías en por qué una construcción, y nos encanta este concepto de la hoja de ruta, decía Julio, ¿cómo acometemos con éxito? Lo destaco. ¿Cómo acometemos con éxito el desafío de construir esta respuesta permanente, una política de protección social en clave de cuidados? Esto requiere de preparar al sistema institucional, porque en esta progresividad en la conformación del sistema debemos entenderlo como un proceso incremental, sí, pero como muy bien señalabas, institucionalizado, no coyuntural, con un fuerte énfasis en el componente prestacional y desde luego con beneficios tangibles para las personas. Nos decías pasar de sistemas centrados en servicios a sistemas centrados en las personas, esta es la clave de este desafío transformacional. Y por último, cuando decías, bueno, ¿cuál cuidado? Como componente central de esta hoja de ruta, nos decías pensar y repensar poblaciones objetivo, dispositivos y gestión. Hemos conocido errores repetidos históricamente para este y otros temas, donde ponemos en el centro los dispositivos y la gestión, y a veces miramos a las poblaciones objetivo. Y nos decía Julio, partir de la situación de las personas para desarrollar los servicios. Por lo tanto, la tarea nos queda clara, ¿no? La comprensión de las necesidades dinámicas y prácticas del cuidado, y esto significa conocer la brecha, el déficit de los cuidados, mensurarlo, entenderlo, conceptualizarlo, medirlo y responder en esta progresividad es, en definitiva, lo que significa poner a las personas en el centro de esta construcción. Bueno, sin más, tenemos un montón de preguntas y 15 minutos para compartir. Leonardo de Ecuador nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de combinar diferentes poblaciones objetivos? Por ejemplo, niños y personas mayores en situación de dependencia, y esto dentro de un mismo sistema integral de cuidados. Una pregunta de grueso calibre, Julio. No te estamos escuchando, Julio. Disculpas. Ahora la, sí. La respuesta está en que si uno acomete, si quiere acometer el desafío, el objetivo es empezar a modificar esa organización social del cuidado deficitaria y desde una perspectiva de derechos. No se puede tener una acción que sea unilateral,
digamos, hacia una población determinada, sino que hay que involucrar al conjunto de las personas que requieren de cuidados, que para nosotros son esos colectivos, porque la necesidad de cuidado atraviesa el ciclo de vida de todos nosotros, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Y por otro lado, requiere también pensar la política no solo en los servicios, sino en los otros cuatro componentes a los que aludía. Nuestros países tienen programas y en algunos casos políticas de cuidado. Podría nombrar, no quiero nombrar ninguno ahora, en el texto que yo planteé hay una mirada a las experiencias que están habiendo en distintos países, tanto a nivel nacional como subnacional. De lo que se trata es una nueva visión con una nueva lógica de gestión que permita articular lo que ya existe, pero además definir objetivos por componentes, una gestión por componentes, y definir la hoja de ruta de incremento de la cobertura de las poblaciones, que siempre va a ser gradual. Por eso, muchas veces, más que un problema de recursos, que siempre los hay, porque una cosa es mejorar la calidad del gasto y la eficiencia del gasto, pero sin inversión no se puede avanzar, pero hay mucho para hacer también desde lo que ya tenemos. Este enfoque holístico nos permite el objetivo de la resolución del problema mayor, que es garantizar los derechos al cuidado de las personas, generar condiciones de calidad para las personas que cuidan, que va a repercutir en los servicios, y avanzar en la transformación de esa organización social de los cuidados. Me tomo de una de tus frases, Julio: sin inversión no se puede avanzar. Domingo Hernández nos pregunta: en un contexto latinoamericano de baja recaudación tributaria y excesiva desigualdad, ¿cómo financiar los sistemas de cuidados? ¿Qué tipo de impuestos podrían ser más convenientes? Y desde luego, ¿qué papel pueden jugar los gobiernos locales o subnacionales? Imagino que en relación con el tema del financiamiento y la sustentabilidad de los sistemas. ¿Qué opinas? Brevemente, nosotros estamos terminando ahora un documento sobre financiamiento, una propuesta de financiamiento de los sistemas de cuidado para la región, que lo vamos a tener pronto, en un par de meses, seguramente verá la luz. Y yo decía, no es posible, pero no los sistemas de cuidado, porque la pregunta que hace el amigo podría estar hablando de las políticas educativas o de las políticas de salud, que tienen el mismo problema. Con la estructura de la fiscalidad de América Latina no es posible financiar el bienestar. Los países que han conseguido un desarrollo adecuado, los países de la OCDE, invierten, o sea, en impuestos de renta de las personas físicas, repito, el cuádruple, recaudan el cuádruple de recursos por ese concepto, que es lo que estamos haciendo promedialmente en América Latina. Entonces, si queremos financiar el bienestar y reducir las desigualdades, los sectores que se han beneficiado, han tenido la suerte de beneficiarse mayormente de la creación de riqueza, tienen que aportar a esa construcción. Y en términos, para hacerte un adelanto, en términos de lo que estamos pensando, estamos en fondos, en crear fondos sociales, fondos solidarios de cuidado, y donde esos fondos se estructuren con aportaciones de contribuciones, de impuestos, de alguna manera, no lo voy a desarrollar acá, pero por otro lado también con aportes desde el Estado, de rentas generales, pero también donde se integre de alguna manera la aporte para el cuidado de todos y todas, porque de alguna manera, si no necesitamos cuidado ahora, nuestros hijos lo pueden requerir, o quizá nosotros lo requiramos en el futuro. Entonces nos preguntamos, si yo contribuyo para asegurarme el cuidado de mis hijos, de mis hijas, de mis abuelos, o el mío propio, ¿estaría dispuesto a hacer una contribución? Bueno, de eso se trata. Hay que también pensar el tema del financiamiento, y con esto termino, de los sistemas de cuidados en el marco de la reestructura de los sistemas de seguridad social. También debieran incorporarse la aportación en los esquemas de financiamiento de la seguridad social y financiamiento del cuidado, porque ya no alcanza con una jubilación o con una pensión. Las personas mayores requieren
un cuidado cada vez más creciente, pero también hay externalidades positivas, que no lo dije, en invertir en cuidados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios que demuestran el descenso del gasto en salud. En España está demostrado que la aplicación de la ley de dependencia permitió una reducción del 14% de las hospitalizaciones y bajó los gastos del sector salud. La inversión en primera infancia hace posible generar, con una menor inversión, mejorar la calidad de la educación en la enseñanza primaria y luego en la enseñanza media. Entonces hay que mirar la cuestión del financiamiento no solo en cómo pago los servicios, sino cómo lo asocio en una ecuación, en una dinámica del financiamiento del bienestar que genera externalidades positivas para los otros sistemas. Perfecto. Todos estos temas que apunta Julio, desde luego los temas de financiamiento, pero también los temas de articulación para la integración de distintas respuestas institucionales, para la articulación de lo que entenderíamos como sistema, finalmente nos lleva a cuestiones institucionales relativas a rectoría, gobernanza. Y hay varias preguntas en relación con este punto. Regina Morumisato te pregunta: ¿cómo debería ser la arquitectura institucional para lograr una gobernanza que logre que los procesos interinstitucionales e intergubernamentales se den? Típicamente menciona, los países suelen proponer la creación de nuevos ministerios cuando ven situaciones complejas, ¿no? Y menciona a modo de ejemplo el tema del cuidado infantil. Pero en definitiva, desde tu experiencia, a la cabeza de un proceso institucional que requirió pensar en clave de gobernanza, ¿qué podemos decir sobre la arquitectura institucional? La apuesta que nosotros hicimos justamente fue la contraria a lo que podría indicar, ¿no? Generar un ministerio de los cuidados. Nosotros dijimos: a ver, ¿cuáles son los activos que tenemos en el Estado? ¿Cuáles son? Trazamos la línea de base. Vimos que muchos ministerios o instituciones del Estado estaban cumpliendo funciones que tenían que ver con la resolución de los cuidados. Entonces dijimos: bueno, tracemos esa línea de base en materia de servicios, regulaciones, políticas de formación, conocimiento, etcétera. Y convoquemos y pensemos en un diseño que articule eso y que lo potencie. Y que la clave fue que no sale plata, es invertir la lógica. En vez de juntarme para compartir lo que estoy haciendo, pensemos juntos y después distribuyamos el trabajo en función de las competencias de cada sector. Esa fue la lógica con lo que lo hicimos. Pero hay un elemento muy, muy importante, que es la decisión política. El que tiene que haber una decisión y una voluntad política de ir en esa dirección. En Uruguay tuvimos la suerte de que el presidente de la República dijo: tenemos que ir en esta dirección. Y así ha sucedido y está sucediendo en otros países. Si no hay un respaldo político para cambiar la lógica de gestión, esa reunión de los ministros y ministras que tienen que ver con la implementación del cuidado no se va a tornar viable. Y lo otro es demostrar que ese es un modelo ganar-ganar, que un Ministerio de Trabajo se beneficia si programa conjuntamente con el Ministerio de Salud y el de Educación, no solo va a obtener un mejor resultado en términos de la resolución de los problemas de cuidado en este caso, sino que le va a reportar aspectos positivos para los propios desafíos y retos por los cuales tiene que rendir cuenta frente a su presidente, que son las cuestiones relativas al trabajo. Entonces, si nosotros logramos no solo hacerlo por un imperativo ético, por una decisión política, sino porque prácticamente se convierte en un modelo que otorga beneficios también a las sectoriales, entonces ahí empieza a cuajar la posibilidad de realmente cambiar la orientación de la gestión. Pero es un desafío político en última instancia, para lo cual debe haber un liderazgo que vaya en esa dirección y donde nos convenzamos que esa es la dirección correcta, ¿no? Por último, me parece que estamos convergiendo en la gran pregunta, ¿no? ¿Es esto posible en nuestra región y cómo? Hay varias preguntas sobre esto en el chat que tratan de identificar cuál es el paradigma o cuál es el referente al que podríamos mirar
para aprender, ¿no? Ya lo decías muy bien en varias de tus intervenciones previas, la heterogeneidad en la región es un hecho y los países partimos de condiciones institucionales distintas para acometer desafíos más o menos similares, pero con respuestas que pueden ser y deben ser muy locales también. A pesar de esto, bueno, la pregunta es ¿a quién mirar? Seguramente hay claves de avances y buenas prácticas que podríamos tener en cuenta. Regina Moromisato pregunta, ¿hay algún país de América Latina que haya logrado tener un sistema de cuidado y del cual podamos aprender también sobre fases para pensar en cómo pasar de un programa a un sistema? Y capaz que no son solo las experiencias nacionales, sino algunas buenas prácticas que en los distintos países pueden contribuir con un repositorio de experiencias para tener estas lecciones aprendidas de las que echar mano para mirar también por dónde seguimos avanzando. Pero casos de uso, buenas prácticas, algunas referencias que nos puedas compartir. Hoy por hoy, mal que me pese, discúlpenla. La vanidad o la eventual vanidad, el sistema que está funcionando, operando desde hace 7 años hoy en la región es el de Uruguay, y yo creo que con sus logros y también con sus errores, ¿verdad?, que deben ser corregidos, porque ninguna empresa humana está exenta de errores. Quien piense eso cae en la soberbia, y la soberbia nos lleva al precipicio. Yo creo que ahí hay cosas que se pueden ver, y que se puede mirar de cómo logramos, no solo logramos armar un presupuesto de cuidados intersectorial y un plan quinquenal de cuidados, que fue nuestro gran logro, que fue la aplicación de esa voluntad política y que fue lo que nos permitió luego desarrollar el sistema. Después cometimos errores, pero ahí está la experiencia para ser analizada, evaluada, criticada, pero también para ser utilizada. Después hay otras experiencias que están viendo, como decía Patricia. A nivel subnacional, por ejemplo, tenemos el Sistema Distrital de Cuidados de Bogotá, que es una apuesta muy interesante, muy, muy linda, y que está en pleno desarrollo, tiene un año de desarrollo prácticamente. Y después hay esfuerzos que se están desarrollando en México, que está con una ley en discusión en el Senado, en Panamá y en República Dominicana. En este momento se está en un proceso de comenzar planes piloto de cara para poder extraer enseñanzas y escalar hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados, y también están discutiendo la pertinencia de aprobar una ley de cuidados, que son muy relevantes como parte de un proceso, ¿no? Porque las leyes básicamente lo que deben tener es sancionar jurídicamente la titularidad de los derechos de las personas, y eso es un avance importantísimo en una sociedad, pero también tiene que tener como núcleo duro definir la arquitectura institucional del sistema, los roles y competencias de los organismos, para que más allá de los cambios de gobierno pueda pensarse en políticas que vayan más allá de la gestión de una administración. Después hay políticas, subsistemas, podríamos decirlo, que se han implementado, que tienen mucha, mucha importancia, como es el caso de Chile en materia de políticas de infancia, aunque tiene menos desarrollo en políticas de la dependencia, o Costa Rica, que ahora estaba, vamos a ver qué pasa con el cambio de gobierno, tiene unas políticas de infancia bastante consolidadas, pero ahora estaba desarrollando un sistema de cuidados o un subsistema para personas mayores en situación de dependencia, y así podríamos recorrer. Bueno, Perú, que se está animando a empezar, Paraguay, que ya lleva un proceso de trabajo con un grupo de impulsor interinstitucional que está hacia la construcción de un sistema de cuidados, Argentina, que acaba de, el 3 de mayo, acaba de llevar al Senado el gobierno argentino una ley de creación de un sistema integral de cuidados, que es federal, que eso tiene otras connotaciones, porque bueno, es un sistema federal que supone el articulación entre distintos niveles de gobierno con claridad. O sea, hay mucha cosa sobre la cual aprender, y la dejo por ahí porque ya veo que se nos va el tiempo. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer tenerte el día de hoy. También muchas gracias a todas y todos los participantes.
Les invitamos nuevamente a acceder a los contenidos de esta temática en nuestro sitio del Panorama. En el chat estamos dejando el link para que puedan consultarlo y recorrer sus contenidos. Cierro este seminario con un agradecimiento a las personas que hacen posible esta serie de seminarios, en especial al resto del equipo del Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia del BID. Marco Stampini, Fiorella Benedetti, Débora Oliveira, Natalia Aranco, Nadine Medellín y Beatrice Fabiani. También gracias a todo el apoyo técnico del equipo de comunicación, Narumi Akita, Sandra Iriarte, Angélica Méndez, Solsa Satornil y Hugo Ramalo, además de los y las intérpretes. Hasta pronto, muchas gracias.